me prometí varias cosas y una de ellas fue hacer que el esfuerzo de los rescatistas y de los médicos valiese la pena, que todo el esfuerzo que había puesto yo a mi parte para sobrevivir valiese la pena. Me prometí hacer lo posible por luchar contra los enemigos de la vida. Rather than succumb to the horrific accident that left him in a coma, Omar Ramirez was inspired. We spoke to him at Students for Liberty's leadership training in Bogota, Colombia, to hear his story. Lo que me cuentan mis amigos es que subiendo, vamos a pasar un semáforo y un motorizado decide intentar saltarse el semáforo en rojo. En el proceso, pues me llevó a mí por delante y me despierto en una camilla del hospital. Los médicos todos les decían a mis padres que se preparasen mentalmente porque lo más seguro era que me iba a morir. Los bomberos, los servicios de emergencia le decían a mis amigos que estaban allí conmigo que era muy probable que me muriese. Y después de todo eso y de entender el hecho de que en efecto estuve a poco de morir, te cambia mucho la perspectiva sobre la vida, ¿sabes? Y cuando estoy con mis familiares, con mis amigos, intento disfrutar más el momento de como lo hacía antes, porque comprendí que no sabes si esa es la última vez que lo vas a ver. De hasta un vaso de agua, saborearlo, a pesar de que no sepa nada del agua, porque nunca sabes cuándo es el último vaso de agua que te vas a poder tomar. Y de las otras cosas que me prometí, era que no le iba a regalar un minuto más de mi vida al régimen venezolano. Y que iba a hacer, mientras estuviese vivo, lo posible para combatir no solo al régimen, sino además a la ideología que me robó mi presente, que quiere hacer lo mismo con mi futuro y que de plano le robó, le truncó la vida a muchos venezolanos y a personas alrededor del mundo en general. Omar's brush with mortality kindled a commitment to stand against oppression and tyranny. That commitment was strengthened when he joined Students for Liberty. As Omar says, some adversities can awaken the determination to confront injustice and oppression. Y como ese feller o defensor de las ideas de la libertad en un contexto como Venezuela, puede ocurrir también que comience un sistema de persecución del régimen. La situación de los venezolanos la causa el mismo gobierno de Venezuela y el mismo grupo de personas que se arrogan el título de pueblo y que dicen hablar en nombre de la ciudadanía venezolana han sido los causantes de estas situaciones. El amor a esas ideas y el entender que cruzando o yendo hacia otro país vas a recibir más de esas ideas, vas a intercambiar experiencias con personas que tal vez tienen más trayectoria que tú defendiendo esas ideas y que te va a ser útil para replicarlo luego en tu país y en tu zona, replicarlo en tu universidad, en tu ciudad, es sinceramente una gran motivación. And while Students for Liberty empowers Omar to connect with and learn from a global network of leaders advancing liberty, so too does Omar empower SFL by taking charge to educate and develop his own and future generations for a freer Venezuela and a freer world.